Rivas Ecópolis, Verol Ciudad de Burgos. Esa es la semifinal de la Copa de la Reina tras el sorteo que se ha celebrado en Torrejón de Ardoz, localidad en la que el próximo mes de febrero. Pues partido muy complicado, ¿no? Prueba de ello es que ya perdimos cuando jugamos el partido de liga allí. Y bueno, hay que sumarle que las circunstancias son unas semifinales del Padre Rey, ¿no? Que añaden aún más tensión y más dificultad al partido. Entonces va a ser un partido muy complicado. Tendremos que intentar aprender de los errores que cometimos allí. Y bueno, estar preparados para todo y para competir al 100%, ¿no? El premio si conseguimos ganar es muy grande, que sería jugar una final, pero hay que ganar ese partido y no va a ser nada fácil. Bueno, tengo la suerte de que se juegue en casa, ¿no? Y además, como bien dices, la gente acaba de que la última vez que fue en casa, pues con problemas físicos, por la operación, pues no pude jugar, ¿no? Pues bueno, me va a encantar jugar la Copa en Madrid y bueno, tiene que me encantaría poder ganarla aquí en casa. Sí, la verdad es que nos gusta jugar la Copa porque, bueno, digamos que las chicas salen bastante bien enchufadas y con mucha ilusión. Yo creo que eso es un partido bonito, además. Son los que nos gustan principalmente. Pues hombre, sí, porque nosotros en Madrid, como es lógico, estamos compitiendo con otros deportes que son mayoritarios. Y bueno, pues tenerlo cerca de casa, yo creo que va a ser bueno para que la gente de Rivas y aficionados que tenemos de Madrid capital también se puedan acercar, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no tenía ninguna preferencia, ¿no? Ni un rival ni otro. Yo creo que estamos cuatro equipos en la Copa, es que hemos sido los cuatro mejores en la primera parte de la competición y por lo tanto todos son peligrosos. De hecho, Burgos ya nos gana a nosotros, Canarias ya gana a Salamanca. Por lo tanto, de aquí a la Copa, que queda casi un mes, puede haber nuevas incorporaciones en algún equipo, puede haber ausencias por lesión, puede haber ausencias porque haya jugadores que se marchen, como ha habido ya algún caso. Por lo tanto, pueden pasar tantas cosas que hablar ahora es demasiado precipitado y lo que sí espero que sea una Copa apasionante, interesante, emocionante y que la gane el que más lo merezca.